Uy, 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 ¿por qué te espantas? Uy, 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 si a ti te encanta. Uy, 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 te caiga feo. Uy, 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 el potrorreo. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a esta su casa, la casa de Hernán el Potro. Bueno, el patio de Hernán el Potro, de un servidor. Muchísimas gracias por estar aquí, como todos los miércoles. Gracias por conectarse, gracias por seguirme en Facebook, por darle suscribirse a las páginas de YouTube, por seguirme también en TikTok, que ya estamos a punto de llegar al millón, si no es que en este ratito llegamos, gracias a todos ustedes. Ya 1 millón de seguidores en TikTok. Esa red está creciendo, pero mira, pum, 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 como la espuma. Y con puros reels, con puros cortitos así, con situaciones que han pasado aquí en el Potrorreo. De repente sí me aviento una que otra cosa ahí, de lip sync, ¿cómo le dicen? De eso de que hablas y mueves nomás la boca. Pero casi todo ha sido contenido de aquí, del Potrorreo. Cosas que han pasado en el Potrorreo, situaciones, y pues muchas gracias por seguirnos y estar ahí. Podría ser, ¿por qué no? Ahorita con don Agustín, nada, pero ya vamos a llegar, güey. Me van a participar nomás 8. Mejor cuando para llegar a los 2. No, sí, hacemos una dinámica para toda la raza. Es que el pedo es, pues tendría que participar gente de no, también podemos mandar para algún otro lado. ¿Cómo no? A lo mejor una hielerita ahí. Estén pendientes porque vamos a hacer un giveaway. Ay, hijo de su pinche madre, me salió bien mamón ese pedo. Es que como ahora ando allá en los United States of America. Entonces, primero que nada, quiero dar las gracias a toda la gente que se dio cita este fin de semana pasado en Houston y en McAllen. Estuvo bien, bien chingón. Muchísimas gracias a todos los que fueron. Y los que no fueron, pues chinga madre, ¿qué te puedo decir? De repente había uno que otro sonso que me veía ahí en el mall o me veía en el Target y me decían, ¿qué onda, Potro? ¿Qué andas haciendo acá? Y yo así de, no manches, güey. ¿Vienes de compras? No, me compí. Me acabo de presentar o me voy a presentar hoy en la noche. Entonces, de repente sí hay uno que otro que se le va el avión. Pero para eso estamos, dice y dice las fechas, fechas y fechas y fechas para que no se les vaya. Y están en la portada de la página de un servidor, en la portada de Instagram. Ah, no, en Instagram no hay portada. Pero las estamos subiendo como historias y todo. De hecho, ahorita les voy a decir las próximas fechas para que no haya ningún ingenuo que se le vaya ahí el pedo. Y sobre todo hay veces que es ingenuo, uno lo ve, güey, pero tienes un amigo que, pues no sé, güey, que vive en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y sabes que el vato le gusta el tema del potrorreo y le gusta los chistes de Hernán el Potro. Pues mándale un WhatsApp, güey. Ya viste que va a estar en Tuxtla, güey, tal fecha. Ya viste que va a estar en Matamoros. Ya viste que va a estar en Arlington. Ándele, ayúdenme también, porque hay mucho pendejo en el mundo. Y todos tenemos un amigo pendejo. Entonces, hay que apoyarnos entre todos los pendejos. Para que pues salgan con madre los eventos. Muchísimas gracias, como quiera, a todos los que sí se dieron cita en McAllen y se dieron cita en Houston, Texas. Este fin de semana vamos a Jalisco, vamos 2 días, estamos en Guadalajara, viernes y sábado. Nos vamos a dar buenos shows de comedia, los dos, el viernes y el sábado. Y la raza que ya compró para el sábado 10, muchísimas gracias, porque ya se llenó, bendito Dios, ya está lleno, ya no hay boletos para el 10 de junio en la Casa de Oscar Burgos, pero hay boletos para el 9, unos cuantos, así es que si todavía usted es de Guadalajara y todavía no tiene boletos, ya sabe que el día 9 tiene todavía oportunidad de comprar unos boletitos, reservar una mesita y pasarse una noche bien chingona. Y nos vamos a andar paseando por ahí por el mercado. ¿Cómo se llama el mercado que nos gusta? Juan de Dios, San Juan de Dios. Vamos a Tlaquepaque, vamos a ir a comer. Esta panza no es de Oquis. Tiene que ir a surtirse allá en Guadalajara. Vamos a ir a tequila. Hoy, güey, nomás dije tequila y me acordé de Fernando Lozano, hijo de su pinche madre. También vamos a Tequila, Jalisco. Y espero que no encontrarme ese hijo de su chingua, Mauser, por allá, porque si no me voy a poner bien pedo. Y el domingo, despuesito de esas dos fechas, al otro día en la mañana, mira, fuga, Pachapala, Jalisco. Vamos a estar allá en un lugar que se llama El Faro Eventos.
toda la raza de Chapala. Y me da cosa, güey, porque a lo mejor había alguien de Chapala que ya había comprado boletos para la casa de Oscar Burgos y fue, vayan a los dos, güey, chingue su madre. Entonces vamos a Guadalajara 9 y 10 y el 11 Chapala, Jalisco, en el Faro Eventos. Bueno, eso es este fin de semana. Gente, ¿qué? ¿A Chapala va a ir gente de Colima? ¡Ay, madre, ves! No, pues sí, en Denver, güey, fue gente de Kansas. Y en Houston fue gente de... ¡Ay, no me acuerdo dónde me dijeron que habían ido! Yo digo que van a otra cosa, güey. Van a comprar algo, a visitar a un familiar y luego me dicen a mí, venimos desde no sé dónde, para que yo me sienta toda madre. Pero bueno, si fueron nada más a verme, muchísimas gracias. La próxima semana, el 19 de junio, vamos a la feria de Matamoros, Tamaulipas, y el 24 de junio vamos a Arlington, Texas. El lugar, ay güey, no las llego, ya estoy viejito. Río Bravo Seafood, ahí en Arlington, Texas, para que también toda la gente de los alrededores, Dallas, Front, and the fucking todos esos alrededores pueden ir a Arlington y se van a pasar una noche bien chingona. ¿No me entendieron? No es mi pedo. Disculpen, pero si usted vive alrededor de Arlington, seguramente nombré su pueblo. Y puede ir. ¿Su pueblo? ¡Oye, pueblo este, güey! ¡Chingada madre! Yo ya ando ninguneando allá a los Arlingtons. A los Arlington, Texas, el 24 de junio. Y el 1 de julio, vamos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, toda mi gente del sur. Vamos a pasar una noche bien, bien chingona el 1 de julio y el 2 en la Independencia, Chiapas. ¿Así se llama la ciudad, la Independencia? Ok, es un municipio. Entonces vamos a estar en Tuxtla Gutiérrez y luego en la Independencia, Chiapas, el 1 y el 2 de julio. Y luego el 15 vamos a Culiacán, Sinaloa, a un lugar que se llama La Reynosa. El 18 de julio vamos a Río Bravo también. Esa es feria, ¿no? También vamos a la feria de Río Bravo, Tamaulipas. Y el 17 de agosto a la Ciudad de México por primera vez, el Potro en el Cuevón. Entonces, se me llena la boca así de orgullo, güey, porque pues eran ese lugar específicamente, pues era donde se presentaba Polo Polo y donde se han presentado grandes, grandes maestros de la comedia de ahí del DF. Entonces, estar en el Cuevón para mí es algo bien significativo. Pues háganlo ustedes una noche mágica. Para mí ya es mágica. Ahora ya nomás que vayan. Porque si voy y muy mágica para mí, güey, y tengo pinches 3 personas, güey, qué vergüenza, se le va a quitar lo mágica. Entonces, toda la gente de Ciudad de México en el Cuevón el 17 de agosto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, compadre? Vamos a hacer una receta bien, bien sencilla. Siempre digo lo mismo, güey. No, es que hay veces sí me he pasado lanza. El miércoles pasado, con este güey del Tucán, me aventé una receta bien mamona, güey. O sea, hice una pinche cremita acá y con champiñones, güey. El corte, el puré de papa estaba pasado. Así me esmeré. Este también me voy a esmerar. No tiene mucho sazón mío. ¿Por qué? Porque ya lo consigues, compadre. Así, mira. Carne de trompo, 100% pierna de cerdo de Don Agustín. Dejé esta bolsita para que vean cómo viene la presentación. Pero pues ya la descongelé, ya la tengo acá lista. Ahorita, mira, acá está todo el pedorrete para meterlo directo a la plancha. La plancha ya está caliente, mira. Mira. ¿La vieron? Está lista, güey. Ahorita le echamos toda la carne ahí al asador. Bueno, no, a la plancha, que es carne de Don Agustín. Ahorita les voy a explicar dónde la compran, cómo le hacen. Es una chingonería. Si usted no sabe hacer el trompo, no tiene el aparato, porque para empezar tiene que tener un aparato, güey, para hacer un trompo. Pero tú puedes hacer tus tacos de trompo, tú puedes hacer las gringas. Hoy voy a hacer unas gringas de trompo, Don Agustín, pero va a ser una gringa diferente. Y de hecho no saqué las tortillas, se me quedaron en el refri, pero no importa, ahí déjalas. Más al ratito las saco porque luego acá se calienta, está muy caliente aquí este pedo. Son tortillas de harina de las Sobaqueras, así las grandotas. Y la voy a partir, como pizza, pendejo, y no saqué la de la pizza, güey. Pero bueno, ahorita la sacamos, ahí no se preocupen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah,
Esa receta, güey, la vi en un restaurante que fuimos allá en Denver. Fuimos a uno de comida mexicana, que no sé por qué me llevaron a uno de comida mexicana, si ya estoy hasta la madre de comida mexicana, pero pues también estaba hasta la madre de comida gringa. Entonces allá es o pura, o hamburguesas, o Chick-fil-A, o esas madres, las tiritas de pollo. No hay más, güey. Entonces, bueno, hot dogs y cosas de esas, pero en realidad así comida rápida, porque a veces andamos a las carreras, o es hamburguesa o tiras de pollo. Entonces, ese día saliendo del show me llevaron a un restaurante de comida mexicana, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí me tomé fotos con mucha gente porque eran puros mexicanos. Y y pedimos una quesadilla con carne, tortilla grande o vaquera, y la cortan, ponen tortilla, carne, queso, carne y queso, y luego otra tortilla arriba. La calientan y te la sirven, pero la parten como pizza, en triangulitos vas agarrando tú así, y queda bien, bien, bien chingona. Entonces, pues es lo que voy a hacer ahora. En lugar de ser una gringa normal, como todos las conocemos, así el taco normal, la voy a hacer tipo pizza, ¿ok? Entonces es así, nada más. El queso, que es una mezcla de quesos. Han de decir ustedes, ¿mezcla de quesos mexicana? No, es una mezcla de quesos que tenía yo ahí en el refri. Ya un pedacito de uno, un pedacito del otro. Porque también hay que optimizar, compadre. Es más, de hecho, uno ya me volía medio agarrapatoso, pero no hay pedo, este güey todo se traga, se ha metido cosas peores a la boca. Entonces, no hay pedo que no se va a comer un pinche pedazo de queso ahí medio nejoso, añejado. No, pero el queso entre más añejo es más bueno, güey. ¿Quién sabe si ese que tenía yo ahí ya? Ese que tenía yo tenía ya un pedacito hasta de aguacate, güey. No sé, yo nunca le embarré aguacate, pero ahí tenía verde, entonces yo creo que ya venía con aguacate. No, no es cierto, es queso nuevo, queso limpio. Saludos, vamos a mandar saludos a la gente de YouTube, que están ahí, es donde está la mayoría conectados, pero no le aflojen los de Facebook también, porque en Facebook también hay mucha raza conectada. A Silvia Estrada, hasta Querétaro, ¿quién más? Mr. Goma, dígale a Potro. Ismael Cervantes, ¿quién dice? Ismael Cervantes, dígale a Potro que mande saludos a sus súbditos. Sus súbditos. Saludos, Potro, para Catalina, de José Núñez. Saludos desde Sonora para Mari L. Mari L, esa es Marilí. Marilí, que era tan buena. Saludos, Potro, desde Houston, a Vini González, desde Mexicali, a Rubén Gutiérrez, Arlington, mira, Genaro Almazán, no te me apendejes, Genaro, te quiero ver ahí en Arlington, en el Seafood, no sé qué pedo. Tienes que ir al Río Bravos Seafood. Houston, Texas, Desigual Team, saludos desde, Genaro. Desde Colima para Antoine Leblanc. ¡Ay, puta! ¡Francés! ¡Hombre, qué chingada va a ser francés! Francisco Ramírez, saludos a Colima. Saludos para Las Vegas, Potro, de Giovanni Medina. Y saludos desde... Ya se le rió Marilí, porque le dije Marilí. Marielle. Bueno, no sé cómo te llames, pero para mí eres Marilí. Y saludos, Potro, desde Ecuador para Alex Vélez. Saludos a Enrique Eufrasio, de Anamajago, bien, sabe cómo chingado se llama esa. Ana María Jiménez Agosto. No sé, güey. Saludos, Potro, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fíjate, Bolivia, güey. Qué chingón. Nueva York, Oliver Atom. No mames, Oliver Atom, ese jugaba en los supercampeones, güey. Saludos desde Reynosa para Daniel Silva. A Villaldama, esa es la tierra de mi madre. Para Antonio Guzmán, saludos a Villaldama. Y a Indianápolis, la tierra de los Colts de Indianápolis, allá para Marco Jiménez. No, mucha gente. Potro desde Roma, Texas. Saludos desde García, Potro, para Giancarlo Hernández. California, para Bonifacio Mesa, Esvin Estrada, José Cantú, Checo Yáñez. Un chingo de gente que está escribiendo en YouTube. Muchísimas gracias. Ahí te lo sigo, hombre, ya vente. Ahí está ahí gritando el pinche... Oye, acá la Gaby. Potro, mándame saludos desde Piedras Negras, Coahuila, para José Alviso, Manuel Luna, para Gary Luna. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, para Alan.
Caín Núñez, a Mexicali, Sergio Hernández, no manches, un chingo de gente, muchísimas gracias. Gualagüises, Ramón Rodríguez, vamos a ir a Gualagüises porque vi un video de Alma Blanco de unas comidas allá en Gualagüises que se me antojó un chingo. Saludos para Alma Blanco, que es el alma de los tacos. Y vi un video que hizo de unas comidas allá en Gualagüises que se me antojaron de madre y tengo que ir a probarlas allá en Gualagüises. Pues ya estamos, compadre, ya este pedo ya. ¿Empiezo yo a cocinar o qué? No, güey, porque luego no ha llegado el invitado. No, voy a abrir una cheve. Voy a abrir una cheve, güey, porque fíjate que sí está con madre ese pedo de empezar a las 8, güey. Pero hay un chingo de tráfico a esta hora. Entonces, la raza pues llega just in time. Entonces, salucita, yo ya abrí la primera. Ya, estoy estrenando, mira. ¿Qué pedo? Bien pinche tropical. Parecen las camisas de Balazo, del grupo Balazo. ¿Verdad? Se las voy a vender a estos putos. La vi allá en una academy, allá en McAllen, creo que fue. Sí, o en Mission, porque cómo chingaron que nada, que tan Mission, nada, que tan McAllen, nada, que esta madre la divide un pinche Whataburger, los divide y ahí están peleándose. Entonces, salucita, ya voy a abrir la primera. Qué sabroso es este pedo. ¿Por qué me gustará tanto a mí la cerveza, güey? Eso no está bien. Yo me acuerdo de morrillo, un día la probé, güey, y no me gustó. Se me hizo así como amarga, como pinchurrienta, como, no sé, güey. Pero nomás el primer trago y luego ya valí madre, me gustó de madre. Pero bueno, tenemos nuestro invitado ya está aquí. Bueno, invitado, invitada. Ni empiecen, güey. Esta muchachita tiene la fama de que besuquea gente en sus shows. Entonces, si usted la contrata, usted, señora, corre peligro de que le besuque al marido, que le besuque al hijo, si está más o menos de buen ver, de entre los 19 y 20. Digo, si su niño tiene 7, pues no mames, tampoco va, pero si tiene ya 20 y está en edad de merecer, sí, como el DJ, hombre, el DJ que se limpió la boca, puta, como 63 veces, güey. Toda la pinche tarde y luego, ¿dónde va Jared al baño? Con el cepillo de dientes. Le digo, si es vecino así, güey, no, tampoco te va a meter la lengua, no mames. Pero bueno, así es él. Ha estado nervioso toda la tarde porque cree que él también va a alcanzar. Entonces, pues no es. Pero bueno, ni empiecen, por favor, porque este es un programa serio. Vamos a platicar de su historia, de cómo empezó, de todo el pedo. Entonces, aquí no es un show de la Gaby Mendoza, entonces no tiene por qué besuquearme, ¿ok? Entonces es que esténse quietos. ¿Cómo ando del bigote? ¿No creen que le pueda calar mucho? Hasta me lo arreglé, güey. Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Está muy fuerte en redes sociales. Yo me considero su fan y hace poco me lo encontré en Televisa. Andábamos ahí grabando un programa y le dije, yo soy tu fan, yo te sigo desde hace un rato, güey, porque alguna vez me salió en TikTok y me gustó mucho, mucho, mucho su contenido. Es muy, muy divertido. Divertida. Ella es mi amiga, la Gaby Mendoza. ¿Qué pasó? ¿Estás bien grandota, güey? También estoy bien espaldona como tú, hermoso. ¡Pinche madre, güey! Yo te imaginaba más chaparrita. No, estoy chiquita. Es que lo que pasa es que como que siento yo que son los cambios de clima. ¡Ah, chinga! Porque sí, o sea, a veces te esponjas, hace calor, ¿o qué, chinga? A veces hace calor y como que me crece el calor. Y luego con el frío como que se encoge. Todo es así, de hecho. Sí, ahorita pues sí, la verdad sí está caliente. Yo siento que traigo los cólicos, sí, traigo todo. Como ¿qué medida eres? Soy copa E145. ¡Ay, perro! Parece calle de Estados Unidos, güey. ¿Cómo estás, qué amigo? Gustazo, no, qué el gusto aquí. Es mío. La verdad, déjame siento porque ando bien cansado. ¿Qué te ofrezco de tomar? Pues, ¿qué tienes? Yo pensé que ibas a vender una paleta de vainilla o algo porque levantaste la de... Parece más de carrito de paletas. Pues, tengo cerveza, tengo refrescos. Tengo whisky también. Ándale, un whisky. ¿Un whisky? Sí. Ándale, pues ahí. Ahorita me ayudan con un Yeti. Están acá arriba, ahí del lado derecho.
Oye, el tráfico está de nervios horrible. Aquí en Monterrey, te lo juro que están los carros, pero vueltos locos. Oye, ¿venías manejando tú o te trajo no, alguien? Venía yo manejando, de hecho ahorita viene un chavo porque... Así vienes manejando. Sí, pero está más padre porque si te atraviesa un carro, me da chance y te dicen, ah, pásale y te metes la bola. Ya te sacas una chichi. Ya, pero te la tienes que sacar así, güey. No, me la saco por aquí. ¡Ay, oye. Entonces sí, dije, no, déjame le piso porque ya voy a llegar tarde a este pedo y luego no vaya a ser que se nos vaya a pagar el mitote y el circo. Pero qué gusto verte, gracias por la invitación, gracias a toda tu producción, gracias a toda la gente que está aquí presente, ¿verdad? Y que pues siempre se luce con los programas. Es que me encanta mucho tu contenido. No sé, desde la primera vez que vi dije, no mames, este ay, chingón, no trae canica. Este vato tiene feeling, tiene su chispita toda madre. ¿Tú crees? Entonces, pues, ¿cuánto tiempo tienes en esto? Fíjate que llevo 8 años haciendo... Ay, cabrón, tengo mucho menos de haber visto... Bueno, es que llevo 8 años haciendo shows, pero apenas hace 3 años, que el personaje empezó a hacerse boom. ¿Y siempre fue como la Gaby? No fue siempre como la Gaby. 5 años fui estrellita, o sea, una copia, y 3 años... A ver, pero Estrellita, ¿cómo se...? La animadora, Estrellita del Mar, la que salía en un programa. Ah, ya. Ahí está tu whiskito. Pruébalo, tiene garantía. Si quieres más fuerte, le ponemos más whiskito. Ahí está chido, salud. ¿Está chido? Ahí está. Ay, qué bonita está tu fundita. Ah, muchas gracias. ¿Es que como una camisita o qué? Una camisita, mira, de floreadita. Se ve bonita. Está bien coqueta. Te voy a regalar una, yo tengo así de la Gaby, te la voy a traer. ¿Ah, sí? Sí, nomás que por las carreras ya, y luego también me avisaste con bastante tiempo que viniera. Y trae sus chichitas y todo. Sí, y luego trae aquí una antenita aquí por fuera. Se lo levanta. ¿Qué es donde se detiene? Es para que no se caiga, ¿verdad? Me imagino. Bueno, a ver, platícame. Entonces, ¿nacido aquí en Monterrey? Sí, de aquí en Monterrey. Gabriel nace el 1 de agosto de 1999. Me llamo Gabriel. Ok. Tengo 23 años. Ay, no mames. Estoy bien chiquito, soy un bebé. Soy un bebé. Si luego, luego se te ve en la piel. Sí, claro, bebé. Pues luego carne fresca para ti, pero pues ya pura leche en polvo me vas a aventar. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo 44 años, todavía las puedo. ¿A poco? Pero no vengo aquí a presumir, cabrón. No, pero bueno, venimos a hablar. Me empiezo a vestir a los 15 años de Estrellita del Mar. Okay. Para hacer shows en babies y despedidas y que el cumpleaños de mi amiga y que una reunioncita. Entonces me empieza a ir muy bien y se empiezan a pasar el contacto entre las amigas. Entonces un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Nos está yendo muy bien. ¿Cómo ves si te hacemos un personaje? ¿Cómo te llamas? Y yo, no, pues Gabriel Mendoza. Bueno, vamos a ponerte en la Mendoza. Y luego yo le dije, no, hombre, la Mendoza no me gusta, como que se escucha como que muy, muy grosero, sí, como que muy seco. Nombre de cantina. Sí, claro, como el señor ya pensionado. Entonces yo le digo, no, le digo, mejor la Gaby. Bueno, la Gaby Mendoza, y se queda la Gaby Mendoza. Ya. Ya le faltaba el vestuario. El vestuario fue algo muy, muy... Muy así que tú dices, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué así tan sencillo? Porque andábamos en un mercado y vemos una camisa de tirantes, de las de básquetbol, ya ves que son aguadas. Entonces digo, ay, me gusta esa camisa, ¿cómo ves? Y agarro esa camisa, me pongo unas calcetas blancas y me atasco un moño. Le digo, y que sea como mi vestuario sport. Me dice, no, mejor vamos a hacerte un camisón que diga tu nombre, te mando a hacer unos guantes, unos calentadores, el moño y ese va a ser tu vestuario. Entonces ahí pega la Gaby Mendoza y es cuando ya sacó el vestuario. Empecé a con mí el que negro. Me gusta es el que tienes de... Ay, ya ando joteando yo también. ¿Cuál, pero... güey? A ver que me lo prestas. ¡Ah! No. Pues te va a quedar como camisa normal a ti, pero madre. Te lo presto. Chinga tu madre. No, tienes uno de Sullivan. Es este. Ese está bien perro, güey. Dale zoom. No se puede. ¿En cuál? ¿En esta? No se ve. Pero es Zully, el de Monster Inc. Sí, el de Monster Inc. Entonces, sí, ese está muy bonito, ese pero está bien chido. Pues, está bien caluroso, bebé. Pues todos, ¿no? Pues sí, pero hay unos que... Bueno, con este como que casi no. El otro trae como peluche. Trae peluche y trae bolitas de peluche por todos lados. Es un desmadre. Te suda. Sí, se me hace que me está cayendo. Ah, no, está. Ahí está no, bien, ahí está. Sí, está bien el de este. Ah, ok. La vez pasada me pusieron uno cuando estaba más gorda, como que por la papada sentía yo que me tapaba y no me... ¿Te das cuenta? Sí, no sentía yo que no me entendía. Oye, entonces empieza la Gaby Mendoza y empiezan todos pues con los comentarios y que el contrato y que yo te llevo a mi evento y a mi fiesta y todo el escándalo. Un amigo me dice, deberías de subir videos a Instagram. Y yo le digo, ay, qué flojera.
Luego me dice, ándale, sube, te va a pegar, se llaman Reels. Y luego yo le digo, ¿y cómo es eso? Dijo, no, pues subes pedacitos de tus eventos a Instagram. Oye, subí 3 y al otro día empezaron los seguidores así de la nada, como que 70, 60, 50 y tenían muchos likes los Reels. Yo dije, no, pues se me hace que de aquí soy. Oye, total, empecé a subir videos, empecé a en Instagram y luego abrí TikTok y el personaje se empezó a hacer muy, muy viral en los videos. Ajá. Después empiezo, o sea, sigo así subiendo videos de las fiestas y los eventos y todo el rollo. Pero en Instagram empezaste. En Instagram. Porque yo te conocí en TikTok. Sí, no, empecé en Instagram. Ya. Después, de la nada, subo un video con un chavo donde nos damos un pico. Lo subo a Instagram y ese video me llevó como 3,000 seguidores, 4,000 seguidores en Instagram. El que te dio el sello de lo Besucona. Sí, de lo Besucona. O sea, ahí con ese fue el que ya fue te lo pedían. O sea, sí. Ya es, ven a dar show, pero bueno, beso. Es que ahí te voy, empiezo. Ay, ya subieron que es pura escenografía, que no trae nada de eso. Entonces, empiezan a ver los videos esos de que pones. Es que prendí el abanico, güey. Es que le hubieras echado un limón o dos limones adentro. No, aquí lo pongo aquí atrás. Bueno, es que don Agustín debe de surtirnos. ¿O claro, no? Y ahí está. Ah, bueno. Más que no lo quiero en bolsa, porque la bolsa te la voy a poner para llevar. Ah, bueno, muy bien. Oye, entonces empiezan los videos y veo que el video del beso tiene mucho, mucho pegue y mucho, mucho like y mucha polémica en redes. Y digo, se me hace que de aquí soy. Y me gancho y empiezo pues a jugar un poquito más con los hombres, a que mi interacción fuera un poquito más con los caballeros. Y los videos empiezan a ser muy virales. Entonces yo le digo a los muchachos que trabajan conmigo, ¿sabes qué? De ahora en adelante vamos a grabar más a los hombres que a las mujeres. Ya. Yeah. Que la interacción sea un poquito más con los hombres que en vez de con las mujeres. Ah, bueno, está muy bien. Y empezaron los videos y ahorita es fecha en la que llegamos a los eventos y los mismos, o sea, las mismas esposas me dicen, es que te contraté porque quiero que beses a mi marido. ¡A la madre! Pues sí, señora, pero si su marido me mete un putazo, usted no va a responder por mí. ¡Huevo! ¡Ah, huevo! Ándale, querido chicharrón. ¿Quieres que te hice un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón. Mira, ¡ay, mamá, papá! Esa roscona, ni los Reyes Magos, güey, hacen esas pinches rosconas. No, es que aquí sí hay presupuesto, ya nada más empiezas a ganar y te empiezas a lucir con los invitados. Ah, claro, compadre, aquí no andamos, digo, comadre, aquí no andamos con chingaderas. Oye, bueno, y entonces empezaste a agarrar fama. Que se ruja, si se va a destruir, claro, que se destruya. No, tú dale en su madre, pues total. Empezaste a agarrar fama. Vea que está bien rico. Hey. Estoy 18, ¿no? Sí. Sí, es que para saber de chicharrón, don Agustín es tu mejor opción. Claro. No, no, no. Ay, qué bueno este pedo. Mira. Eres un pendejo. Yo no importa si hablo con la comida y ese pedo. A mí me vale madre, ¿eh? Yo no. No porque me vean muy bonita y vean que traigo el rostro del niño Dios, piensen que soy muy nice. No. Soy un pelado, ya nomás sudo y parezco albañil. Oye. Por eso prendí el abanico, porque se siente un calorcito así. Y eso que no prendí el asador, no, wey. Y es que andas caliente, bebé. Ah, claro. Caliente tú y caliente yo. Desde antier que supe que venías. La verdad, llegué tarde porque me echó un pelado aquí abajo en Lincoln. ¡Neta! ¿Y por qué, güey? Pues andaba caliente. Andaba caliente, me dijo el vato. Vamos a hacerlo por los oídos. ¡Ah, chinga! Yo le dije, espérame, le dije, porque voy bien tarde, voy con el potro. Dijo, ándale, vamos a hacerlo por los oídos. Le dije, ¿estás pendejo? Le dije, ¿me voy a quedar sorda? Dijo, ¿cuándo te has quedado muda? Dije, no. Me acordé de un chiste, güey. Me acordé de un chiste de un vato que iba a un, pues un tuburio. Y era clientazo de ahí del tuburio. Y él veía a una mona que se llamaba Cassandra. Uh-huh. Pero estaba inalcanzable, estaba así guapísima. Preciosa, guapísima. Y él pues nomás le completaba así a... ¿A las económicas? Pues sí, a las de Milky. Uh-huh. Y así, ¿no? Pero Cassandra estaba inalcanzable, ¿no? Y un día le juntó. Llegó con Cassandra y dijo, Cassandra, yo contigo. Jole, pásale. Nomás que es tanto. No hay pedo aquí. ¿Cómo esto? Aquí hay. Ya está. Y dijo, nomás que, le dice Cassandra, hoy traigo, toda esta semana traigo la promoción de puro por Detroit. ¿Sí? Nada de ningún otro, no uso nada más que toda esta semana por allá, por el patio. ¿A poco? Y el vato así de... A mí me gusta mucho eso. ¿Por qué?
Porque no hay para otro lado, güey. Sí. Ahorita me explica. Entonces yo, digo yo, no. No, el pelado. Sí, no, el ya, yo como que ya era tu experiencia y la estás contando. No, no. Yo que traes pedos acumulados. No, no, no. Me equivoqué, güey. Entonces dice el vato, no, aquí traigo, no hay pedo, ¿no? Y entonces se mete y dijo, nomás que acuérdate que es por... Sí, no hay pedo. Y agarró y mocos. No, acabó el vato, güey, extasiado. Le pagó y le dice la mujer. Dijo, mira, ven. Estaba en un segundo piso. Le dice, ¿ves aquella escuela que está allá? Dijo, sí, ¿qué pasó? Cassandra la pagó con el de atrás. Tú patrocinaste eso. Gano tanto con aquello que pude poner esa escuela. Dijo, ay, no manches. Qué padre, qué bueno que aparte de ser así, pues dejas algo para la sociedad. Dijo, para que veas. Y se iba el vato. Se quedó bien engreído, güey. Dijo, no, yo tengo que volver. Junto lana. Y pues como después de 2 meses fue, dijo, ay, casando otra vez. Dijo, sí, nomás que ahora esta semana es pura boca. No, pero, güey, me vas a cobrar lo mismo. No, pues ponle que te haga un descuentón, pero del 20. Pero si hoy, esta semana es pura boca. Dijo, bueno, pues dale. Y ya le acabó. No, hombre, el vato, oh, su madre. Dijo, mira, ven para acá. Se asomó. ¿Qué dije ahorita? ¿Hospital o escuela? Escuela. Escuela. Dijo, ¿ves aquel hospital que está allá? Dijo, sí, ¿qué tiene? Cassandra lo puso con la pura boca. Todo lo que sale, una parte de la ganancia, puso el hospital. Dijo, no manches, qué chingón, güey, que aparte de pues puedes y pagas todo ese pedo. Para que veas que... Y se iba el vato. Las 2-3 semanas regresó. Dijo, ahora sí. ¿Qué onda? ¿Ya se arma con la paparrucha o qué? Y le dice la Cassandra, mira, ven. Dijo, ¿ves aquel terreno baldío que está ahí? Dijo, sí, ¿qué tiene? Pues ahí hubiera una escuela si Cassandra tuviera paparrucha. ¡Ah, ese era yo, Cassandra! Ay, no, tú. ¿Por qué crees que me acordé? Ay. ¿Por qué crees que me acordé? Sí, porque claro. Sabía yo que tienes que poner una escuela algún día. Ahí la voy a poner, de mitad, ¿se acuerda? Oye, platícame ese pedo de... No, digo, a mí no me interesa. Oye, para saber. La gente está preguntando que cómo le hace, porque hay otros lugares en los que puedes utilizar. Yo no creo, porque nomás tienes por allá. No, pues es que es el único lugar, ¿no? Ni modo que por la nariz. Pues sí. Aunque estaría, bueno, fíjate que yo la vez pasada... Tendrías que estar muy narizón. Yo la vez pasada me puse a pensar que a lo mejor me gustaría ponerme un órgano reproductor femenino aquí en la frente. Pero, ándale, pendejo, mira con qué le estoy. Chinga tu madre, era con este, güey. Me puse nervioso. Va a estar como una amiga que yo tenía que nada más tenía el puro morrito y tenía un terreno, pero era muy buena para hacer el guacamole, aventar los aguacates. Y lo decía, pica, pues pruébalo. Y te hacía así. Pues no, también, lugar. Ah, la madre. Oye, entonces así empezó todo el rollo. Pues después qué chido, de lo, güey, de los besos y los videos que se empezaron a hacer muy virales en las fiestas. En una de las fiestas, que también se acaba de hacer muy famoso un video, había una muchachita con un puesto así de lotes y tostitos y que de esos que van a hacer servicios. Ah, sí, que le hiciste un anuncio. Entonces le hago yo un anuncio y se empieza a hacer muy viral el anuncio. De hecho, el video tiene ahorita como 15 millones en TikTok de vistas. No manches. Y en Facebook, pues ahí va también. Entonces ahora llego a los eventos y me dicen, ¡ay, tengo negocio, tengo negocio, tengo negocio! Y empiezan con los negocios. Wey, te y con los videos, obviamente. Tengo un chicharrón, don Agustín, y no sé qué. Muy bueno. Así empiezan todos. ¿A poco? Sí, es que está muy rico, la verdad. ¿De qué cámara estoy? ¿En cuál? En esta, 5, 6, 7 y 8. Ahora que estoy aquí con mi marido en su casa, pues bueno, queríamos hacer una carta. Espérate, porque tienes que meterte en tu papel. Okay. A ver, comercial. 5, 6, 7 y 8. Amigos, ¿cómo están? Soy Gaby Mendoza. Y ahora que nos acabamos de casar, el potro y yo, pues bueno, queremos recomendarles que tuvimos el after de nuestra boda y contratamos a nuestros amigos de Carne San Agustín. Oye, fuimos y surtimos de todo: chicharrones, tortillas, verdura. ¿Y qué más encontramos ahí, potro? Primero nos encontramos el letrero que no decía San Agustín, decía Don Agustín. ¡Ah, qué pendeja! ¡Daba pena todavía! Pero ahí...
Eso fue lo primero que nos encontramos. Decía Chicharrón Don Agustín. Pues ahí en Chicharrón Don Agustín vas a encontrar muchísimos productos y de muy buena calidad. Te los recomendamos ampliamente porque para saber de chicharrones, chicharrones Don Agustín. Mmm, qué rico sabe. Y aparte estos. Me equivoqué. Pero con la intención. No, si lo pagaran, lo digo bien. Claro. Pero no es mención pagada. No, no. No se puede hacer todo el mito. Es nomás para que vean cómo fue lo que pasó con la muchacha de los tostitos. Ándale, haz de cuenta, esa era yo. Mira, ahorita yo quería tocar un tema contigo. Ahorita el tema de interactuar mucho con la gente. Lo está haciendo mucha gente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay personas como tú, como Brincos, incluso hasta Franco Escamilla está interactuando con gente, Cosos Cañón está interactuando con gente. Hay ya mucho, la comedia está involucrando al público, ¿no? Entonces, y yo creo que para eso tienes que tener, sí, para la comedia tienes que tener algo, una chispita, algo que te diferencie y que te dé el sello. Yo creo que para esto tienes que tener más. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado ver a gente, que no voy a decir su nombre, porque me han abierto shows en Saltillo y en otros lados, ¿verdad? Que de repente se involucran con gente y se oye fuerte, ¿no? O sea, que dices, hijo de su madre, hasta la gente y el que no se... El que está calado, ¿verdad? Tú estás chingando y el que está al lado dice, ay, güey. Sí. O sea... Eso es lo difícil de este tema. Y yo me considero un cabrón que cuando me involucro con la gente, la cago, güey. O sea, no que la cague, sino que soy muy fuerte para hablar. Entonces, de repente, sí digo cosas que digo yo. Una vez le pegué, güey, a un cliente. ¿Y luego? Pues, no era cliente. Un vato que se estaba atraviese y atraviese de la comida. Estaba yo dando show y estaba él recogiendo las mesas y la chingada. Pero el vato se atravesaba por el mero en medio en vez de darle la vuelta. Y le puse un chingazo, güey. Es que... Iba pasando y le pegué. Le dije, rúmbate a chingar a tu madre para allá. Pero así. O sea, enojado. Sí, güey, enojado. Y el vato así de... Y hasta la gente se quedó así de... O sea, no les dio risa. Sí, claro. Entonces yo me considero una persona que no debo de hacer... Es que mira, yo siento que tienes que tener como que algo... Mira, un ejemplo ahí. Tú dices, tú eres muy bueno para contar chistes y anécdotas y monólogos y estando... Yo estoy bien pendeja para contar chistes, la verdad. O sea, tú a mí me dices, cuéntame un chiste. Ay, no, pero mejor me quedo pobre, porque yo no sé contarte un chiste. Pero si a mí me dices que yo me meta con la gente, pues yo, a mí me encanta. O sea, yo juego mucho con la gente. A mí no me gusta, a mí me encanta. A mí me encanta. Entonces, o sea, yo no sé por qué, pero como que tengo el pacto mucho con los hombres. O sea, no me ha llegado hasta ahorita un hombre. No sé por qué. No sé por qué. Pues, a lo mejor sea porque estoy muy bonita. Entonces, no ha llegado el hombre que se haya molestado o que me haya dicho algo en especial o cosas así, ¿verdad? Pero yo siento que sí tienes que tener mucho... ¿Hay alguien que se haya confundido o que te haya marcado después, qué sé yo, güey, que te digan, ¿qué onda? Tú y yo nos besamos, así como en el del meme, ¿no? Que está con las flores de que pues, nos besamos ayer, güey, ¿qué onda? Y tú así de, no, pendejo, estaba trabajando. Mira, me han pasado muchas cosas. La verdad, he vivido muchas experiencias. Me han hablado los mismos papás de cuando voy a un baby o me habla el esposo de cuando voy a la fiesta de la mujer. ¡Hala! Y nada más es ese tipo de show, no es de shows privados. Y, no. Sí, en verdad. O sea, imagínate, así te voy a platicar la situación. O sea, mi esposa te lleva a su fiesta... Tú me das un beso ahí en la fiesta y luego yo te marco después de que, ¿qué onda? Vamos a vernos. Bueno, la única vez que me pasó así, fíjate, mucha gente dijo, ay, no, los mismos que trabajan conmigo me dijeron, ¿a poco lo vas a ver? Y yo, pues, ¿qué tiene? Para eso es, esa madre. El pelado a mí me dijo, ¿cuánto? Yo le dije, pues, dame 5,000 pesos. Esto cuesta, ¿como bebé? Como estos. Esto cuesta. Como estos. Ándale, haz de cuenta. Y me tengo que preparar. Entonces dije, no, pues bueno. Oye, terminé de trabajar. Y el vato me dijo, sí te voy a ver, pero quiero que te vengas con la misma ropa que fuiste al baby de mi esposa. ¡Vamos, cabrón! Yo dije, pues 5,000 pesos. Por irte a acostar con alguien, pues dije, pues déjame voy. ¿Verdad? Me va a dar un poco de calor el pinche. Me va a dar dinero, me va a gustar, está guapo. Dije, pues bueno. Oye, con el pinche Zuli acá colgando. No, llevaba el de Mario. Pero sacado de onda. Llevaba el de Mario. Llevabas el de Mario. Más calor por la gorrita, más peluche. Madre.
Oye, entonces total, pues me veo con el terminó pelado. Él con la pinche gorra sí. también. Y yo terminé atrás de... Bueno, y lo das de cuenta que... que este, así queda, nos vemos en un estacionamiento de una tienda muy famosa en Constitución que tiene un sótano. Entonces, este, me dicen los muchachos de mi show, pásanos tu ubicación en tiempo real. Para saber que estabas para bien. Para estar al pendiente. Sí. Yo le digo, no, pues ya está. No, pues me subí con el pelado y nos fuimos para el hotelito. Y el pelado nos sentamos y el pelado, no, pues la verdad me gustó mucho tu show, me gusta mucho tu personaje, me llamas mucho la atención y pues la verdad te quise ver pues para esto, ¿verdad? No. Pues empezamos el pelado y yo, al sas y sas a todo lo que da. Después me dice el pelado, traigo unos condones de sabores. ¿Qué? Y luego yo le dije, ¿cómo es esto? Porque yo estoy chiquilla, yo no sé de los condones de sabores. Dijo, no, pues está bien fácil. Le dije, no, pues si tú pagas, tú mandas. A huevo. Me dijo, me lo voy a poner. Dijo, te agachas y empiezas y tienes que adivinar el sabor. ¿Concurso? Y yo dije, no, pues déjame, le tomo tantito al whisky que me habían dado ahí en el hotel. Venga su madre, hasta concurso hiciste. Sí, claro, me amarré los chongos así bien perra. Me preparé. Cuando volteé, a luz apagada. Empecé vamos, con el cabrón. Pelado así, a decir, vámonos, una, dos, tres, cuatro, cinco. Me la saqué y empecé con ella. ¿Qué dijiste? Le dije, espérame, como que no le dio el sabor. Me volví a agachar. Pa' afuera, pum, me la saqué. Le dije, esta es de mojarra. ¿Cómo va a ser de mojarra, güey? Me dijo, espérame, pendeja, todavía no me lo pongo. ¡Ay, es que hay ese poquito de compromiso! De su madre, venía muy asoleado. ¡A la madre! No, no, pero sí, oye, me dijo con el pelado, la verdad, para pero, que digo que no. Pero aquí va a haber pedo, güey, porque luego ya no te van a querer contratar las señoras porque van a decir, esta cabrona se va a ir con mi marido. No, fíjate que ha habido hasta propuestas. ¿Ah, sí? De parejas. De aquí, de que, vámonos. Sí, tú, pero no, la verdad, yo, mira... Yo pinto mucho mi raya. No, pues tienes que... No, después se ensucia el personaje y... Claro. No. Oye, entonces y empieza... Y luego ya lo vas a tener que... Y tener que meterlo a OnlyFans y cosas de esas. Sí, imagínate tu OnlyFans. ¿Tú nunca has pensado así OnlyFans? No, 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 no. No, porque... ¿Qué chingo voy a enseñar yo ya, güey? O sea, a pues la aunque mejor... sea, pues, las vacunas... Hace poquito... Los medicamentos... Hace poquito, digo, me mandaron una foto... Donde estoy así con los 20, 22 años, 25, ¿cómo andas tú? Pues está con madre, güey, ahí sí hubiera andado yo de OnlyFans. Si hubiera existido OnlyFans en aquella época, está madre, a huevo, ya hubiera tenido yo, no uno, dos, chinga su madre. Siempre, tú siempre has sido así de complexión, o sea, llenito. No, yo era flaquito, sí. Flaquito, también. Oye, como que tus niños gritan mucho, ¿no? No, son míos. Ah. Son de los de las vecinas. Es que es lo malo cuando vives así en este tipo de colonia. Ah, babosa. No, es que se están vengando cuando estuvo sí, oleando chile. Ríos. Ah, pues que también estaba todo el ruido. Sí, sí. ¿Cómo no me invitaste para venirme a sentar ahí enfrente y tomarme una botella? ¿Lo besuqueas? ¿Y qué tiene? Pues ya me lo eché. Ah, sí. Ay, pero después te cuento esa historia. ¡Ay, perro! ¡Ay, papá! ¿A poco, mira? ¿Qué no nos andamos con chingaderas que, No, pues es que ya tienes todo, hasta vives así en privada. Es que a mí esta madre... Más que también con la señora que te encargaba la mensualidad, que porque te tienes que bajar a levantar la paleta. No, mamón, no es cierto. No es cierto, sí, la señora ya es mi fiel... ¿Cómo se llama? Es tu representante, ¿verdad? Claro. Como que vea todos los que pasan. Sí, a huevo. Ya, ahorita yo venía bien tarde, la señora, espérate una foto. Le digo, no, hombre, espérame ahorita que salga, mija, porque voy bien tarde. Luego se me va a enfriar el chicharrón que me tienen ahí preparado. Oye, y entonces empiezan... La verdad, el personaje no nació queriendo o haciendo el tema de lo de los besos. Eso se fue dando, fue circunstancial. Y luego a mí me da mucha risa cuando das el beso y dices, espérate, porque se me paró. Es que te voy a decir algo, es un secreto. Mira, me voy a poner. No. Es un secreto porque con estos vestuarios, pues obviamente, pues o sea, no te la escondes. Pues, ¿para qué te la escondes? Si no se te nota. Pues no. Vea, tú no te la escondes. Y pues obviamente con el beso, pues un hombre, pues. Yo sé que a lo mejor la gente aquí se sorprende porque no saben que soy hombre, pero o sea, un hombre pues obviamente se levanta este pedo y, sí. Pues, pero lo meto en chiste, pero no, fíjate que nunca me ha pasado. Y lo hay dice, man,
que casi que la gente esté así, que Le tuerza. Sí, que se le tuerce el que también fierrudo, güey. ¿Tú crees? Eso dicen. Yo creo que porque no lo usan. Pues quién sabe, yo cuando me la escondo hasta me rasco la cabecita aquí por la espalda. Su chingada madre. No. Sí, porque hay veces que dicen, hombre, te la cambio. Sí, la hay porque... muchas. No, a veces te tocan uno, los pelados. Y uno haciendo maravillas con la chingadería que mira, tiene uno. A mí me han tocado pelados que cuando me los echo, ya cuando estás así en plena acción y luego ya, ahí va. Y luego ya, ya. Ya. No, pues mejor te hubieras volteado tú. Puta madre. ¿Qué fue todo? No, lo que te dice, no. Ni pa' comezón, ni cosquilla, ni nada. ¿Qué dijeron? Quedamos que con la mitad. Muy nomás. Claro. Oye, entonces sí, entonces. Chicharroncito. Empieza el personaje, ¿verdad? Y empieza con los videos. ¿Le y puedes todo dar al chicharrón así, mira? Al que lo me al, equivoco, al ¿San qué? Don Agustín. Don Agustín. Mira. A ver. Así nomás. A ver, tú dices qué tal quedó. Si le faltó agua, aguacate. Si le faltó sal. Poquita sal. Sal. Sí. Es que es como es molida. Pero ahorita le echamos más. Oye, este chicharrón, compadre, ya no podemos. Este chicharrón. ¿Qué vas a hacer de cenar? Llegó a mis manos. Voy a hacer unas gringas. Pero tipo como. ¡Gringas! Sí. Mejor me hubiera dicho para mejor traer la cena. ¡Mira, vueltesota! No, hombre, ¿cómo ahorita. ¿Cómo hiciste un cabrito en salsa, algo? ¡Ah! Todos quieren cabrito en salsa. Después te hago uno, mi amor. Digo, tú, Gaby. Porque nos van a descubrir ya, así que tenemos una relación ya íntima. Sé, ya sé. No, después te hago uno a ti personal. Aquí, nada, hombre. Es que hay que cambiarle, güey. Hay que hacer recetas diferentes. A ver, prueba, Lora. No, quién sabe qué están hablando acá. Este pedo ya está caliente. Del cabrito. ¿Eh? Ah. Mira, vamos a poner la carne ya. Ándale, ya está mejor. Ahora sí, a este pedo, mira. ¿No está más rico? ¿Sí? Hey. ¿Ya agarró más sabor? Sí, ya está mejor. Oye, bueno, pero entonces, y dices que empezaste hace 8 años. Con otros personajes, pero la Gaby como tal, ¿cuánto tiene? La ¿8? Gaby como tal lleva 3 años. ¿3? Sí, lleva 3 años desde hacerse muy viral en las redes sociales. Fíjate que yo no esperaba una respuesta tan rápida a la que llevo ahorita porque pues yo no sabía que me iban a empezar a invitar a salir fuera a fiestas privadas, a restaurantes, a bares. Y fue una respuesta muy, muy rápida, tanto como los eventos aquí en Monterrey, tanto como fuera, respecto a los bares y las personas igual cuando voy a las fiestas o que ando en la calle con o sin maquillaje, pues se te acercan y te dicen, ay, es que tú eres la de los TikTok, eres la de los chongos. Y yo digo, güey, qué padre, entonces voy muy bien. Claro. Y respecto a los videos y eso, pues como todo, pues siempre va a haber gente que va a opinar mal, que no le va a parecer, que si nada más se besar a los hombres, que si nada más se meterme con los hombres. Y mi respuesta siempre ha sido, mientras a mí me esté dejando y mientras claro. A mí me esté llevando adelante, yo no lo voy a dejar de hacer. No, claro que sí. Y entonces, también haces bares. Uh-huh. O sea, te has presentado en bares, no nada más haces eventos privados. ¿Empezaste en eventos privados? Sí, empecé en eventos privados. Pero luego ya migraste al tema de los bares. Y luego ya empecé en los bares. ¿Y en los bares también involucras a la gente? ¿También sí. Te bajas al público? Sí, fíjate que de hecho en los bares es un show muy, muy diferente a lo que hago en las fiestas privadas, porque pues obviamente la gente lo que quiere es ver desmadre. Claro. La gente ahorita y yo en la actualidad, yo siento que les gusta que los involucres y que la gente se ría. De claro. Ellos mismos. No, claro, y como te digo, hay toda una tendencia a hacer ese tema, o sea, a involucrar a la gente, pero hay que saber hacerlo. Sí, exactamente. Fíjate, y es fecha que hasta ahorita en los videos de TikTok, Instagram y todo eso me dicen que soy una copia de Brincos, que soy Brincos en mujer, y que soy sobrina de Brincos, y que soy hermana de Brincos. ¿Toda la gente? No, pues, ¿cómo? O sea... Digo, X, no pasa nada. Bueno, me comparan con alguien... Bien, bueno, ¿verdad? Imagínate claro. Que me comparaban con alguien que nada que ver. Pues ahí sí. Ahí claro. Exactamente. Ahí vale madre el pedo. Pero no, sí, fíjate que ahí vamos muy bien poco a poco y creo que voy muy bien. ¿Alguna vez has tenido un problema? O sea, que hayas llegado y que la gente no supiera a lo que iban y empezaste a hacer tu desmadre y te hayan dicho, ¿sabes qué, mija? Bájale tu pedo. Sí, justamente ayer tuve una fiesta para... Para una señora. Sí, voy a bañarme acá, pero porque si no se me pega. Pero fui a una fiesta de una señora de 80 años, justamente ayer, y le digo yo
ahí viene conmigo. Y le digo, viene la, voy a la fiesta de la señora de 80 años. Ajá. Y había pura señora ya, ya grande. Entonces le digo yo a mi muchacho del audio, le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer de show? Dice, no, pues, obviamente no puedes llegar y empezarles a decir cosas a las señoras porque pues ya son señoras ya grandes, ¿verdad? Como pues dicen, sí, échales un limón y truenan a los chicharrones, ¿eh? Pero pues yo sí dije, no, pues ahí que mezclamos y empezamos y empecé con una historia y otra historia, lo que nunca en mi vida, o sea, fue un show muy diferente, pero yo siento que la gente te contrata porque sabe qué es lo que va a ver. Sí, claro, pero aparte eran puras mujeres, pues ni modo, ¿quién besabas? Y eran puras señoras. No, entonces, pues obviamente voy a baby y a despedida si no hay hombres. Y agarra, pero agarras un mesero. Sí, claro, agarro al mesero, agarro al encargado del salón o cositas así. Sí, nunca falta el esposo que va a dar una vuelta y dice, todo bien, mi amor, a ver, ven para acá. Sí, claro. No, y te digo, o sea, pero yo siento que la gente que te contrata sabe qué es lo que va a haber. No, y obviamente digo, no todo se basa en eso, ¿verdad? O sea, hay un show, o sea, pues es una hora, ¿no? ¿Cuánto sí, es? Sí, sí, 45, 50. 45, 50 minutos, entonces digo, no vas a estar besuqueando. De hecho, creo que vamos minutos a estar juntos. ¿Dónde? En Ciudad de México. Apaguen las cámaras, ¿cuándo 18? Vamos a estar juntos? El 17, ay, tendrías mucha suerte, perro. Ahorita no puedo porque ando mala, traigo cólicos, pues traigo como que me está bajando. ¡Ah, traes cólicos! Te han de haber tronado una almorrana, hijo. Te han de haber tronado ay, una... ¡Ay, perro! Pues te diré. Te han de haber tronado una almorrana y valió madre el pedo. Oye, ¿cuándo vamos en Ciudad de México? Ay, no sé si vayamos al mismo. Es que ahorita te venía escuchando. Ajá. Dije, déjame meto para ver qué pedo, a ver qué dice. ¿De lo del Cuevón? ¡Ándale! Okay. El 17, 18, ¿no? ¿De agosto? Sí. Ah, chinga, y vas a estar tú ahí. Claro, también, bebé, ahorita te enseño contrato. Ay, y anticipo perra. Y todo. Y atácate, porque voy a cerrar el show. Ya, dame. Y luego me cierras tú porque ya voy a salir bien abierto. ¿Para qué decías, güey? Se va a alborotar aquella. Ay, yo voy a ir contigo porque va a ir la Gaby. La chica. ¿Y qué tiene? ¿Le damos una lanita? Mira, mandamos, tú puedes ser mi representante. Le mandamos un casino, güey. Le gustan un chingo las ¿a poco? Maquinetas. Uy, a mí también. ¡No! ¡Tú te quedas conmigo! No, al rato la nombro mi representante. ¡A huevo! Y a ti, pues también. Ahí te sí, te, eso sí, te va a chingar un chingo de dinero. Te lo a digo ti también. Mira, tú puedes ser mi representante. De todo lo que me entre, la mitad es para ti. ¡No! ¡Que te no, ni madre! No, no, ya sé lo que te entra a ti. Te entra, pues te diré. Te entra bastante. ¡Ay, perro! O sea, de dinero, güey. Sí, claro. Porque te va muy bien. Oye, y tu vida, ¿qué cuéntame? ¿Vives solo? ¿Estás? Mi vida, Gabriel, novio, bueno, pues te platico. Aquí vamos a sacar todo el pinche pedorrete. Gabriel, vivo con mis papás. Ah, ¿vives con mis papás? Sí, vivo con mis papás, que ahí me están viendo, les mando un beso y un abrazo. Vivo con mis papás, tengo dos hermanas. La verdad, cuando yo les platiqué de mi sexualidad, que yo salí del closet y todo esto, pues obviamente mi papá es un señor de rancho, mi papá es un señor mucho. ¿Y por qué me volteas a ver, güey? Porque haz de cuenta que lo estoy viendo, perro. Entonces haz de cuenta que pues, no le pareció porque pues soy el único niño de la casa. Tengo dos hermanas y ha de haber dicho, güey, qué pedo. ¿Saliste con tu chingadera? Sí, claro. Entonces sí fue un poquito difícil al principio y sí tuve que ir con un psicólogo. Hablé con un psicólogo y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto, esto y el otro. Quiero que vengan mis papás, ¿verdad? A platicar contigo. Ya está el cabrito. Y se chingó al psicólogo. No, espérame. Entonces ya empezamos a platicar y respecto al tiempo, pues yo creo que todos, todo padre lo va entendiendo. Una mamá siempre se da cuenta, la mamá está en todo, la verdad, la mami está en todo, pero yo siento que mi papá era el con el que yo batallaba poquito y yo dije, no, es más que va a estar difícil este pedo. ¿Ah, hoy en día ya lo aceptó? Hoy en día, la verdad, mira, nos la pasamos muy padre, tenemos una comunicación muy, muy padre, ya bromeamos con el tema. Ya. Y ya, pues ya llevo ya, hombre ya a la casa, bebé, porque ya estoy casada. Ay, perro, ¿cómo que estás casada? Una nalga que me ando echando. Ah, pero no pero vive no, ahí no contigo. Estoy casada, no, pero no yo digo que contigo. Estoy casada porque ya tengo una relación, pero yo así lo digo, ya estoy casada. Sí, pero no vive contigo. Ah, no. No, porque vives casa de tus papás, güey, no sí, vas a claro. No, ahí. No, yo respeto claro. La casa de mis papás y vaya a valer madre el pueblo, yo soy bien gritona. Oye, luego vi que en una, pues güey, es que te sigo, a porque ver. Vi una transmisión que te estaban chuleando ahí un stand de tenis, porque tienes una como colección de tenis, ¿no? Sí, no ¿verdad? Tengo una colección, es mi closet. Pero tienes un chingazo de tenis, yo tengo dos, güey. No. Y todos puteados.
Fíjate que hace poco acabo de remodelar mi cuarto, porque era un cuarto chiquito, entonces lo amplié y de un solo cuarto me quedé así con el puro closet. Y del otro lado hice, pues, puse mi cama, mi cuarto, mi tele y todo el pedo. Pero en el closet mandé a poner bastantes repisas y puse en medio y LEDs y todo el pedo, porque sí tengo muchísimos tenis. No te miento, yo creo que bajita la mano tengo unos 85 pares de tenis. Soy un comprador compulsivo. O sea, yo sí tengo ropa en la casa. Tengo yo también en esa cantidad, más o menos. Camisas vaqueras sí tengo un chingalalalalal. Y se me hace una así como que voy a... Ahora que vaya a Guadalajara, voy a ir a alguna tienda vaquera y me voy a comprar una. Entonces siempre como que voy así y dices, ah, esta la compré allá no sé dónde, ¿va? Entonces está chido. A mí me pasa cuando me voy fuera, si estás en el aeropuerto y están las tiendas y llego a Veracruz o a Puerto Vallarta o a Guadalajara. Pero sí, la verdad, sí, sí me considero un comprador muy, muy compulsivo. De tenis. O sea, de tenis y de ropa. No tienes gastos, güey. Yo tengo que colegiaturas y la chingada y chingo de cosas. Pues obviamente no me alcanza para tantos pinches tenis, güey. No, pero sí tengo gastos. No creas que porque vivo con mis papás no. Cosas personales, todo ese rollo. ¿Cuál recibo? La que quieras. pero sí, 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 sí aporto a la casa. O sea, sí aportas. Sí, claro. ¿Y tus hermanas están más chiquitas o más? Mis hermanas ya son grandes, ya están casadas. Ah, ya están casadas. ¿No viven ahí? O sea, nada más están tus papás y tú. Ajá. Ya, perfecto. Esa casa donde vivo es mía. Ya está anombrada, patentada y todo. Para que te vayas conmigo, bebé. Ay, perra. Al rato ya te llevo, tengo ganas como que dije que sí, fue algo que... Si tienes 85 tenis, debes de tener alguno que no te hayas puesto. Como yo tengo alguna camisa que no me haya puesto. Ah, sí, sí, tengo tenis, ¿verdad? Que no me pongo. Pues son los que aviento hasta atrás que no me gustan. Ah, ya. Que siento que ya están muy cochinitos o cositas así. Ya. Fíjate que la mayoría de los tenis sí me los pongo. La verdad, no soy mucho de botas. De hecho, me iba a venir en botas. Dije, me voy a ir en botas para no, más, pa chusquear, chingar la sí. madre. Pues dije, ay, no, me va a dar un chingo de calor. Voy a traer el pie bien sudado. Dije, no, mejor no. ¿Para qué? Y luego, para que me haga unas gringas, pues mejor me voy a. ¡Ah! No, güey, van a estar bien sabrosas. Vas a ver. O de mí te vas a acordar. Nomás estamos ahí. Ya esta le subí a la de esta madre. Te voy a decir algo. Lo hicimos más temprano el programa. Una, porque queremos calar qué pedo con el público, porque me pidieron que lo hiciera más temprano, porque en Estados Unidos ya eran las 10 y bla, bla, bla. Pero también ahorita en la noche tengo show, güey. Ah, ¿vas a trabajar ahorita? ¿Sí? ¡Ay, perro! ¿A dónde vas a trabajar? ¿Vamos? ¿A dónde vas? Vamos a echar desmadre. ¿Dónde vas? En San Pedro. ¿Pero bar o privado? No, privado. ¿A poco? Vamos a... ¿Sí me llevarías o no? Sí, vamos. Bueno, tira este pedo lo que voy a contar.